la sesión ordinaria de esta comisión permanente. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal, y agradeciéndoles, disculpe diputado, a nuestras compañeras y compañeros legisladores, a la presidenta de la Junta, que nos hagan el gran favor de acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias, sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Por favor, diputado. Con gusto, diputado. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma. Presente. Diputada Rosmita López Aquino, tiene licencia. Diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo. Presente. Diputado Francisco Javier Morales Hernández. Presente. Diputado José Guillermo Toledo Muguel. Presente. Diputado José Leonel Hernández Escobar. Presente. Y diputado Roberto Pérez Rodríguez. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Muguel haga el conocimiento a la comisión permanente del orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Lectura, primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 29 de julio de 2015. Número dos, lectura, discusión y votación de dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, donde se encuentran las instalaciones del Observatorio Meteorológico San Cristóbal, ubicadas en Avenida Insurgente sin número, barrio San Diego, de esa ciudad, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 3. Lectura del oficio signado por el licenciado Juan Alfonso Mazariegos Escobar, secretario municipal del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para incorporar el patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero, ubicado en la colonia Pino Suárez del predio La Concordia de esa ciudad, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Número 4, lectura del oficio signado por el ingeniero Manuel de Jesús García Coutinho y el profesor José Luis Marroquín Ramírez, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal 39 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Terrenos ubicados en diversos predios de esa ciudad con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 5. Lectura del oficio signado por el licenciado Azarías Domínguez Matus, secretario municipal del Ayuntamiento de Tepactán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 10 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. 6. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Estimada y estimados compañeros legisladores, esta presencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de nosotros. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se dispensa el trámite de la lectura de la sesión anterior. Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 29 de julio de 2015. Se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Comisión Nacional del Agua, donde se encuentran las instalaciones del Observatorio Meteorológico San Cristóbal. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar de lectura al oficio de cuenta. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización
para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 289.655 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Comisión Nacional del Agua, o sea, Conagua, donde se encuentran las instalaciones del Observatorio Meteorológico de San Cristóbal, ubicado en la Avenida Insurgente, sin número, Barrio San Diego, de esa ciudad, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizar al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 289.655 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, donde se encuentran las instalaciones del Observatorio Meteorológico San Cristóbal de las Casas, ubicado en la Avenida Insurgentes, sin número, Barrio de San Diego, de esa ciudad, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, con las medidas y colindancias y antecedentes de propiedad del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes en la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 20 días del mes de julio de 2015. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente. Diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario. Vocales, diputado Miguel Arturo Ramírez López, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez y diputada Ixel de León Villar. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si algún compañero legislador desea argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación con icono se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado. La compañera y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el licenciado Juan Alonso Mazariegos Escobar, secretario municipal del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas, por medio del cual solicito autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva de la 65 legislatura, honorable Congreso del Estado de Chiapas. En seguimiento al oficio número 66/14/15, suscrito por la profesora Elvia Moreno Rodríguez, supervisora de la zona 35 de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, que se anexa respecto de continuar con los trámites y gestiones correspondientes para desincorporar una superficie de 3.027.5 metros cuadrados a favor del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero, ubicado en la colonia Pino Suárez del predio La Concordia, en Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, el licenciado Juan Alonso Mazariegos Escobar, secretario municipal. Está leído, presidente. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el ingeniero Manuel de Jesús Narcía Coutinho y el profesor José Luis Marroquín Ramírez, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal 39 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, terrenos ubicados en diversos predios de esta ciudad, con el objeto de regularizar la tenencia y la tierra. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar de lectura al oficio de cuenta. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento a lo dispuesto del artículo 115, fracción primera, segunda, quinta, inciso C, de la Constitución Política del Estado de los Unidos Mexicanos, 70, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36, fracción 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, muy atenta y respetuosamente, solicito tenga bien tramitar ante la comisión correspondiente del Honorable Congreso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizar la enajenación de vía donación de 39 lotes destinados para vivienda. Sin otro particular,
Agradeciendo su apoyo y recibo un cordial saludo atentamente, ingeniero Manuel de Jesús Narcía Cortiño, presidente municipal constitucional, secretario del ayuntamiento, profesor José Luis Marroquín Ramírez. Está leído el oficio, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Túrnese la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el licenciado Azarías Domínguez Matus, secretario municipal del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, por mí el cual solicito autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 10 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Solicito al diputado José Guillermo Toledo Moguel de lectura al oficio de remisión. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio me es grato saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en sus labores correspondientes y al mismo tiempo solicitamos su colaboración para dar seguimiento al oficio PM diagonal CI diagonal 025 diagonal 2014 con fecha 17 de noviembre de 2014 recibido en la oficialía de partes del Congreso del Estado el día 18 de noviembre de 2014, donde pedimos la desincorporación de 10 vehículos propiedad del Honorable Ayuntamiento de Tecpactán, ya que se encuentran en estado de obsolencia y contaminando la imagen urbana de nuestro municipio. No dudando de su apoyo y colaboración, le reitero las gracias. Atentamente, el licenciado Sarías Domínguez Matus, secretario municipal. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Túrnese la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Estimadas y estimados legisladores, los que deseen participar en asuntos generales, sírvanse inscribir personalmente con el señor diputado José Leonel Hernández Escobar a partir de este momento. Muchas gracias. Los que van a intervenir son el diputado David García Urbina del partido PRI, cafeticultores del estado. Diputado José Guillermo Toledo Moguel del partido Verde Ecologista de México, adeudos de laudos municipales de la Comisión Federal de Electricidad. Diputado Saín Cruz Trinidad del partido Independiente, diversos temas. Está leído. Muchas gracias. Independiente. Y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, les solicito de forma respetuosa me permitan darles la participación a dos compañeros diputados que no pertenecen a la Permanente, pero pues sí tienen derecho a voz acá. Me gustaría que lo manifestaran. Los que estén de acuerdo, por favor. Muchas gracias. En ese caso se le permite participar a los compañeros David García Urbina y Saín Cruz Trinidad en asuntos generales.
Les recuerdo que su discurso no podrá excederse de 15 minutos sin el permiso expreso de esta presidencia. En ese tenor tiene el uso de la palabra del señor diputado David García Urbina. Por favor, señor diputado. Con tu venia, señor presidente. Señoras y señores, amigos diputados que nos acompañan el día de hoy, señores de la prensa y los medios, es preocupante el tema de la cafeticultura en el estado de Chiapas, ya que hemos visto que desde el 2014, a la llegada del hongo prácticamente modificado a los plantíos de café en el estado y en algunos otros estados vecinos, produjo una baja en la producción de más del 50%, teniendo con ello una falta de recursos para poder impulsar esta actividad que es primordial en el estado. Sabemos muy bien que 88 municipios de nuestro estado practican esta actividad en 183 mil hectáreas de la superficie de nuestro estado y que casi 1 millón de personas directa e indirectamente trabajan en este sector. Hoy vengo ante ustedes, ante este pleno, y a pedirles prácticamente que volteemos a ver a la cafeticultura, que necesitamos ayudar a este casi 1 millón de personas que trabajan en este sector, que volvamos los ojos a la mayor actividad que tenemos en Chiapas, que hoy por hoy sí seguimos siendo el primer productor en el país del aromático, pero que los números que tenemos en producción han decaído en más del 50%. Agradezco la intervención del Ejecutivo ante tal problema de magnitud, pero creo que no es suficiente el que tengamos que apoyar a nuestros amigos con las plantas, como lo están haciendo hoy día, con una variedad resistente a este hongo. Creo que podemos hacer más por ellos. Somos 41 diputados en este recinto legislativo, y que a lo mejor las personas encargadas de la Comisión de Cafeticultura o del café en el estado, aquí en el Congreso del Estado, pues han hecho caso omiso de la situación que se está viviendo en esta entidad. Solicito a ustedes, ya que pronto el Congreso de la Unión comenzará en octubre a ejecutar el presupuesto de egreso de la Federación, hacer una comisión urgente para poder rescatar la cafeticultura en el estado. ¿Qué con ello? Si hoy sembramos, si los productores hoy siembran, los 140 mil productores que existen en el estado, hoy están resembrando sus cafetales con la nueva variedad, estos hombres están destinados a estar 4 años a la espera de la primera cosecha. ¿Qué pasará con estas personas que tienen que cultivar, mantener y sostener a sus cafetales y a las personas que trabajan en ellos? Se necesita en realidad inyectarle recurso a esta actividad, pedirle al Congreso de la Unión etiquete un recurso especial a esta actividad, de manera que se puedan manejar empleos temporales por cada hectárea que produzca o que siembren los cafeticultores, y que con ello podamos subsistir las personas que trabajan en esta actividad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Guillermo Toledo. Gracias, diputado presidente. En la reunión pasada de la permanente
toqué el tema de los laudos en los ayuntamientos municipales como un tema que lacera las finanzas de los ayuntamientos. No quiero creer que podamos caer en omisión, en negligencia en el Congreso del Estado ante una situación tan grave. Están en quiebra y no olvidemos que hace 34 meses aquí estuvieron presentes diputados, los presidentes electos, declarando precisamente que habían encontrado en bancarrota a los ayuntamientos, derivado de las participaciones petroleras que no nos llegaron en los últimos 2 años, cuando todavía fluía y se hablaba todavía de la bonanza del petróleo. A eso le sumamos los laudos millonarios en todos los ayuntamientos que están precisamente provocando y contrarrestando que se deje de pagar a alguien, que es la Comisión Federal de Electricidad. Son dos temas que los escuchamos como diputados de nuestros distritos. Los que ya fuimos presidentes sabemos lo que es precisamente cargar con pagos de 800 a 1,5 millones, 2 millones de pesos. Tuxtla Gutiérrez paga 15, 20 millones, obviamente, pero normalmente es lo que se paga mensualmente para tener iluminado bulevares, calles, parques, obviamente rastros y el bombeo, que no puede hacer falta. Hoy Comisión Federal se ha dedicado a cortar donde más le duele a la población y al ayuntamiento municipal, los bombeos en todos los municipios. No hay uno que escuchemos que esté libre. Y es precisamente porque al hacer la balanza, compañeros diputados, diputadas, nadie mete las manos por ello. Estaban de vacaciones durante el mes de julio, desde el Tribunal de Trabajo Burocrático, tocamos la puerta, se acaban de incorporar a partir del día de hoy, y yo pediría un punto de acuerdo, presidente, de que sean invitados para que nos den realmente los números concretos de los 122 municipios. A excepción, y le quiero reconocer acá a nuestro amigo diputado Roberto, que en los pueblos y en los municipios indígenas no hay laudos, porque ellos por usos y costumbres se retiran con toda su gente. Es algo donde hay una rolan ese trabajo. Pero normalmente en otro tipo de ayuntamientos se, vamos a decir, hacen el derecho a la antigüedad. Si un presidente municipal tiene el derecho en su momento de pedir una renuncia, debe tener un cheque en la mano para liquidar. Así lo marca la ley y así lo piden ellos en sus declaraciones también. Es alarmante hablar de más de 2,000 millones de pesos de laudos. Y por otro lado, Comisión Federal, hablar de que Comitán debe 80 millones de pesos, de que en el caso de ante Comisión Federal, pero en el caso de Ocosocuautla, de mi distrito, debe 80 millones de laudos, por ejemplo. En Cintalapa hay una deuda de 15 millones de pesos ante Comisión Federal y hay también laudos más de 25 millones por pagar, más los que se están generando. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, que tiene más de 3,000 trabajadores, debe 800 mil pesos, pero porque tiene un despacho permanente que le está llevando los laudos, y en el caso de los demás ayuntamientos es algo que se descuida. A mí me gustaría, y que siendo la experiencia de muchos que fueron alcaldes, que hagamos algo y hagamos historia, así como nos piden reformas de otro tipo, que también metamos la mano ya por esto. Creo que nos debe dar vergüenza provocar y ver pasar de nuevo el tema de laudos y de las deudas de Comisión Federal de Electricidad y nadie hace nada. Lean la prensa y vean las quejas, vayan a los pueblos, hay marchas, en el caso de Cintalapa hay un grave problema ahorita, precisamente de un desbalance que hay provocado por ese tipo de finanzas. Entonces me gustaría que invitáramos al presidente del Tribunal de Trabajo Burocrático, Juan Carlos Moreno Guillén, a una plática cordial, que nos presentaran los números y también a comisión. Es un nuevo superintendente que ni siquiera me ha querido recibir para poder ver los datos que a mí me convienen, que son de mi distrito, y queremos intervenir para poder tener datos concretos, pero que se le cite y que comparezca para que nos den los datos, aunque sea una instancia federal. Le pido a la Secretaría de Gobierno que intervenga también para que nos puedan hacer y hacer el cruce y vean ustedes por dónde tienes que pagar laudos, porque nos congelan las cuentas cuando eres alcalde, te las congelan, se cobran a lo chino, y además es un derecho porque ya llegó. Y dice Juan Carlos Moreno una declaración: persona que es retirada de su cargo es laudo pagado al tiempo, 3, 4 años lo tienes que pagar, por eso son cantidades millonarias. En una plática ligera hace unos días me habló de casi 5,000 millones de pesos ya la deuda, que si la volvemos realmente como son los laudos a la hora de la liquidación. A mí me tocó ver un caso de policías que pagamos el derecho para su examen de confianza, 70 policías de 120. Al llegar el nuevo alcalde, corrió a 50. Y cada examen nos cuesta 7,000 pesos. Entonces, si tenemos
el caso de que estamos pagando para que tenga precisamente un control de confianza su certificado y resulta que los corren sin tener la liquidación, eso también provoca y lacera a los ayuntamientos. Y por eso se encuentran en bancarrota y ahorita me gustaría que vinieran acá los alcaldes para que digan cómo van a dejar los ayuntamientos. Los van a dejar igual. Entonces que vengan a hablar y que digan la verdad. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Saín Cruz Trinidad. Con tu venia, diputado presidente, agradezco a mis compañeros diputadas y diputados, a la prensa que, como siempre, aquí apoyándonos. Pues yo traigo diversos temas, pero uno de los temas más sensibles es el del sector pesquero. Coincido en parte con mi amigo el diputado David García Urbina, pero me preocupa que David se ocupa del tema faltando ya 4 semanas para que concluyamos. Pero bueno, el sector pesquero, siempre desde que llegué como diputado local a mis primeros 2 meses, lo puse en la mesa, que es uno de los sectores más vulnerables, uno de los sectores más olvidados, una de las secretarías con un presupuesto raquítico, que no puede hacer nada. Tenemos los sectores, los sistemas lagunarios de más de 20 años que dejaron de producir y nadie se preocupa por los sistemas. Todo mundo le apostamos a la reforestación del medio ambiente, le apostamos a gestionar a nivel federal los desasolves, y de eso nada se ha hecho. Hace un año y medio en la Secretaría de Pesca, su servidor estuvo ahí como vicepresidente de la Comisión de Pesca, donde se anunció una propuesta para que la Secretaría de Pesca adquiriera una draga para el desasolve de los sistemas lagunarios, y de lo cual quedó en promesa. Salió el secretario de Pesca, que se fue de candidato. Yo creo que esa era la misión que tenía, por eso se olvidó realmente de los temas sensibles que hay en el sector pesquero. Me toca, como diputado del Distrito 15, estar pendiente del municipio de Arriaga, de Tonalá, de Pijiapan y Mapastepec. El 60% de los sistemas lagunarios del estado de Chiapas están ahí en la costa. Por eso el productor, el pescador, carece económicamente. Hoy produce 1 kilo de camarón al día. ¿Cómo come? ¿Cómo lleva el sustento? ¿Y a qué se debe? A que nadie ha volteado a ver a los sistemas lagunarios. Se volteó con el programa de Pescando con el Corazón, que hasta el momento más de 6,000 pescadores quedaron boletinados, quedaron registrados, y hasta ahorita no ha aterrizado el recurso. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Sandoval, de la Secretaría de Hacienda, siempre ha puesto miles de trabas. Y aunque lo escuche desde acá, quiero decirle que un servidor siempre le ha solicitado audiencia y nunca se me ha recibido. A lo mejor van a decir nuestros amigos de la prensa que nos estamos preocupando cuando faltan 4 semanas para concluir, pero no es cierto. Estos temas yo los he traído y no lo digo con dolo, lo digo porque realmente así lo siento. Tenemos el problema del concesionamiento de las diferentes cooperativas en todo Chiapas, del sector pesquero, que nadie ha volteado a verlo. Se lo propuse en la mesa a mi amigo, al diputado Emilio Salazar, que es presidente de la comisión, que se generara con el presidente de la Comisión de Pesca, nuestro amigo Renán Galán, que con mucho respeto fue presidente y nunca volteó a ver al sector pesquero porque no conocía del sector. Y eso es lamentable a veces también, que al interior del Congreso se den las presidencias de las diferentes comisiones cuando no tienes el perfil. Así es de que yo quisiera pedirle aquí a nuestro presidente de la Cámara que estos temas que ahorita estamos aterrizando les dé para adelante. En parte coincido con mi amigo Guillermo Toledo con el tema de CFE. Los que caminamos cerca de la gente, los que estamos al pendiente de los campesinos, de los pescadores, la calidad de la energía eléctrica es pésima. Cae una pequeña lluvia y se caen todas las cuchillas. Y las altas tarifas, no sé si recuerdan que en el primer año legislativo se acordó que, yo tomé la palabra, se acordó que se iba a generar una gran comisión de parte del Congreso y de parte del Ejecutivo para que buscáramos una tarifa que fuera ad hoc con el pueblo de Chiapas, porque somos el generador de energía
para todo Centroamérica. Y todo sigue quedando al vacío. Y hoy CFE no te toma la llamada, no te recibe, y a lo único que se dedica es al corte. Y lo digo con mucho respeto, que defiende a los cafeticultores, pero yo creo que a los cafeticultores se les ha dado con el tema de la roya, pero a los pescadores no se les ha dado nada, puras mentiras. Así es de que lo voy a dejar ahí. Presidente, te agradezco la atención. Por favor, ¿luego quiere participar? Ok, participa primero, por favor. Cuando venga, señor presidente, creo que no hay peor lucha que la que no se hace, y quiero informarte, amigo Saín, compañero diputado, que mi comisión es la Comisión de la Reforma Agraria, pero vivo y mi zona, mi distrito, es una zona altamente cafeticultora, y que tu servidor a lo mejor no ha hecho informe de los programas que ha bajado a su gente, que en su momento tuvo para bien ponerlo en este recinto como legislador, como tú lo has hecho, vanagloriándote de las cosas que según has bajado, y mucho menos para poder candidatearme y poder ser candidato a la presidencia municipal. Hemos estado pendientes desde que ingresamos como legislador a esta 65 legislatura. Hemos estado puntual con nuestros amigos cafeticultores, lo hemos acompañado al Instituto del Café, pero desgraciadamente no todo depende de un solo diputado. Quiero, por favor, amigo presidente, que el tema del café y el tema de la roya es un problema prácticamente de invasión, un problema de destrucción ante los que se dedican a esto. Que este tema sea emergente, que la comisión que se tenga que crear se cree de inmediato. Estamos a pocos días sí de salirnos, pero están a pocos días también de que las comisiones en el Congreso de la Unión comiencen a etiquetar los recursos. Si aquí nuestro amigo Saín le preocupa mucho a sus pescadores, pues a lo mejor tiene interés para el 2018 de volver a contender, ¿verdad? Y a lo mejor para la Diputación Federal, cosa que tu servidor está haciendo las cosas porque a mí me llegan las solicitudes a mis oficinas. En cuanto a los laudos laborales, señor Memo Toledo, yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal y creo que cada quien concientiza a su gente como se debe. Cuando tuve la oportunidad de ser presidente, de ser alcalde, no tuve ni una sola demanda. Con la gente que yo entré, con esa gente salí. Porque al único que se le hace daño en realidad es al pueblo. Entiendo que sí hay personas que cuando pierden por otros colores, dejan rencillas, dejan problemas que al final de cuenta caen sobre la misma población. Cada político, cada persona debe ser responsable de sus actos y hacer lo que en realidad debe hacer, servirle al pueblo. Si hay problemas de laudos laborales, finquemos los problemas a las personas que han dejado eso. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Señor diputado. A ver, después del... Con el derecho de voz que tengo en esta sesión permanente, quiero pedirle permiso a los que les corresponde dirigir para que me lo permitan. He estado escuchando, yo había definido no quedarme, pero qué bueno que me quedé, porque estoy escuchando algunas posiciones que la verdad lo dicen porque la lengua no tiene hueso, o porque en muchas ocasiones padecieran de amnesia. Y sí hay que llamar a algunos responsables para que también se les responsabilice por ciertas acciones irresponsables que tuvieron en este Congreso. Y estoy de acuerdo con el diputado David en las muchas diferencias que tenemos. En esto coincido.
La cafeticultura es una actividad histórica de Chiapas, pero que en los 80s, esos alrededor de 80 municipios que se dedican a la producción del café, en los 80s fue un medio alimentario, fue un medio importante, porque yo orgullosamente soy maestro y me tocó caminar las comunidades que se dedicaban a la cafeticultura. Y qué lamentable que el precio del café se haya caído y que muchos congresos, acuérdense que nosotros somos un poder, recuerden que nosotros somos un órgano que se dedica a hacer las reformas pertinentes para prever que los chiapanecos tengan mejores formas de vida. Y lamento que hayamos pasado tantos congresos y que este sea uno de ellos, y que haya una presidencia, que haya una comisión del café que haya hecho poco por los chiapanecos. Recursos hay, programas están abiertos. Lamentablemente, el Congreso no ha sido coadyuvante a los programas para que vayan mejores beneficios a los chiapanecos. Celebro que haya alguien que lamentablemente sea en este momento, porque tuvimos a lo largo de 3 años, pero que no es tarde y que puede quedar escrito en esta sesión permanente la importancia de fortalecer el café. Pero sí, digo, voy a participar en el tenor de lo que he escuchado. Yo quiero decirle a mi amigo Memo Toledo, que no quiero ofenderlo, pero que quiero refrescarle su memoria, que no se olvide que usted fue presidente municipal conmigo en un mismo periodo, y que si usted habla de la Comisión Federal, hubiera usted tenido el valor suficiente cuando fuimos presidentes municipales, que el único que protestó con Juan Aquino aquí en este lugar fue el presidente en turno de Ixtapa, y que me obligaron a firmar una minuta para que se negociara con quien es el ladrón histórico de los municipios, y que es la Comisión Federal. La Comisión Federal ha sido la detractora de todo el progreso, el futuro de los municipios. Pero en ese entonces había que hacer equipo con Juan Aquino. Fui el único que protestó y que dijo que no iba a hacer convenio con Comisión Federal. Quiero refrescarle la memoria porque usted fue presidente conmigo. Y decirle que yo sí tuve el valor de decirle que no iba a firmar el convenio, porque era un dinero que se le iba a regalar a Comisión Federal, que era un dinero que le evitaba obras de infraestructura a mi municipio y formas productivas al municipio. No es el tiempo ni el momento en el que usted debió haber impulsado ahorita la defensa de los municipios con respecto a Comisión Federal. Lo vio usted hecho cuando usted fue presidente municipal. Y el tema de los laudos, sí es cierto. Es cierto de que los laudos son otro cáncer en los municipios que vienen a desgastar económicamente. Pero creo también que cuando se tienen los procedimientos, cuando los presidentes municipales echan mano de los fedatarios y procedimientos en defensa del municipio, todo esto se puede evitar. Pero aquí tiene que también tener responsabilidad los presidentes municipales. ¿Sí? Entonces, mi querido amigo, yo quisiera pedirle que en este tenor sea usted más congruente con sus comentarios, y que lo que bien usted pudo haber impulsado dentro de las iniciativas que tuvimos la posibilidad de hacer, hubiéramos marcado o detenido a Comisión Federal, impulsado y reunido a los presidentes municipales, haber impulsado una iniciativa para frenar a Comisión Federal, que es la que ha venido a acabar a los municipios. Y de los laudos también orientar a los presidentes municipales. Por otro lado, digo, a lo mejor saliendo de aquí me van a odiar o me van a querer esperar ahí abajo, a un lado del elevador,
o a lo mejor allá en el estacionamiento. Pero quiero también decirle a mi amigo Saín que suena usted a malagradecido. Discúlpeme usted, discúlpeme, presidente, si tengo que decir algunas cosas, pero creo que la verdad pues tiene nada más un sabor, un color y una forma de expresarlo. Usted habla y no voy a pensar que me puse de acuerdo yo con el secretario de Pesca, porque tiene, desde que salió de este congreso, no lo he vuelto a ver. No hizo nada, cara. Pero usted habla del secretario. Sí. Si él lo anduvo acompañando en su campaña. Y esto me suena malagradecido. O a lo mejor el coraje es tan grande que no lo has disipado. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que hay crisis en pesca, que a lo mejor el secretario no obró, no trabajó de la forma que debería ser, pero usted fue diputado de esa región y no se le vio impulsando la defensa de los pescadores. Así es de que, y a lo mejor sí tiene, en lo que sí puedo coincidir con ustedes, que hubo un presidente de comisión que parece que se fue de vacaciones. Que me disculpe, mi compañero, no estoy hablando tras de sus espaldas, puedo hacerlo en la siguiente reunión, o sea, la sesión permanente, para decírselo de frente. Hubo irresponsabilidades del señor, pero más irresponsable es usted, porque usted debió de haber levantado la voz en el momento que era necesario, ¿sí? Y discúlpenme, son mis compañeros, siempre los he respetado, pero también siempre he sido un hombre que dice la verdad, que habla de frente, y ojalá no los ofenda ni los moleste, pero sí quiero pedirles que cuiden un poquito más su lengua y que tengan un poquito más de memoria. Muchas gracias, presidente. Derecho de réplica. Bueno, con su permiso, diputado presidente, le voy a responder aquí a mi amigo, el diputado David Urbina. Efectivamente, yo fui candidato, pero también él fue el coordinador de su hermano, que hasta ahorita tienen empatada la elección, y no es vox populi. Entonces, si a eso, si estamos tocando el tema de regresar el tiempo y la memoria de cada uno de nosotros, ahí está, es el más preocupado por la presidencia de Tapilula que el propio hermano. Y con respecto a que es el presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios, yo le turné un documento en el primer año de un problema agrario, que aquí lo traigo afortunadamente. Es de la Sociedad Cooperativa de Joaquín Amaro, y yo creo que lo deben de conocer, un problema de indemnización donde se están peleando las tierras con los pescadores, y nunca hizo caso. Y ahorita me dice que él es el presidente, pero si le pongo el tema con número de expediente y todo, no lo sabe. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, ¿no? Lo que me dice mi amigo Roberto Aquiles, que me anduvo ayudando, nuestro exsecretario de Pesca, coadyuvamos por ser vicepresidente de la Comisión de Pesca, al ser el secretario, pero también él anduvo ayudando a su hijo en campaña, en lugar de dedicarse a la Comisión del Transporte, que tanta falta le hace en Chiapas y que tiene un cochinero. Así es de que, diputado presidente, yo creo que aquí también debe estar inmerso el presidente de la Comisión de Hacienda, don Emilio Salazar, porque indudablemente él, como presidente de la Comisión de Hacienda, debe estar enterado del recurso que se necesita para solventar los diferentes problemas que tenemos aquí en la Cámara. Gracias, diputado presidente, con su venia, con permiso de los compañeros y del público presente. No estaba preparado para una intervención, pero no quiero dejar pasar esta gran oportunidad para sumarme y adherirme también a los trabajos o a las consignas que lanzó el diputado sin continuidad con respecto al sector pesquero. Un tema que repercute en mi distrito, un tema que lacera a la economía de los tapachultecos, porque efectivamente hay un llamado que se ha hecho hacia las autoridades con el fin de buscar mecanismos que provean a los pescadores de las herramientas básicas o de las condiciones por lo menos necesarias
para poder realizar esa actividad tan noble. Lo cierto es que ese problema es todo en la zona costera, por eso mi solidaridad con las palabras del compañero Sahín, que coincidimos en la costa como diputados y que sentimos día a día el reclamo, la necesidad de esta gente que radica en esos distritos, y que vemos preocupante, y más que preocupante nos debería de ocupar también dar una atención de manera inmediata a todas estas solicitudes que se nos han presentado durante todo un tiempo. Y si bien lo hemos hecho, de mi parte hemos metido infinidad de oficios a las secretarías para estar pendiente de cada uno de los acontecimientos, poco ha sido el resultado que hemos tenido. Tenemos problemas en los sistemas lagunarios de desasolve que no se ha hecho y que no permite la producción. Tenemos problemas, conflictos incluso sociales, de carácter sociales, con las asociaciones cooperativas de pesca que tienen conflicto con los ejidos que no los dejan pescar, y un problema hasta de monopolio en Tapachula, de que los permisos que expide la Capitanía de Puertos para poder salir a pescar, pues están los mantienen un grupo nada más de personas y no dejan poder accesar a la gente que vive de esta actividad, no dejan darle un permiso para la famosa cuaderno, libro de mar, para poder navegar, y los se ven necesarios a tener que pagar un permiso a los que ya tienen para poder salir a pescar, y luego pues las ganancias ahí mismo tienen que repartirlas con los que manejan este monopolio. Aparte, eso es en temas de producción, en temas que el gobierno puede incentivar a los pescadores para seguir trabajando, pero también en materia de regularización no se está haciendo nada. Hace más de un mes en Puerto Madero aparecieron miles de pescados muertos y no se hizo nada. Por ahí se manejó el despido de gente de la Semarnat, pero pues el tema no es despedir a la gente, sino que trabaje y que se lleve alguna solución factible para que esta zona del estado y estas personas que se dedican a la pesca puedan tener las condiciones mínimas para poder trabajar y poder mantener a sus familias, ¿no? Por eso me sumo a los trabajos y a los llamados del diputado Sahín a esta situación, porque comparto con él distritos costeros, comparto con él las problemáticas que existen en nuestro distrito, y también decirles también comparto, también cierto es que comparto zona de café, y también reconozco que hay gente que se puede, que hace esta labor tan digna, tanto la pesca como la caficultura, pero también es cierto de que yo pongo el ejemplo de mi municipio. Los que cultivan café son gente alemana, son gente que incluso contrata mano de obra de centroamericanos para poder trabajar, y es muy es importante activar esa producción. Pero yo siento que el tema de pesca es necesario. El tema de pesca son gente que no tiene para contratar más y que se viven día a día, se ganan la vida de lo que cosechan, de lo que pescan, ¿no? Entonces es muy importante priorizar las necesidades, llamar a una priorización que es importante, que es necesario, porque sin duda alguna pues todos tenemos necesidades, pero hay que priorizarlas. Y el tema de la pesca está llamando a gritos la atención inmediata de los gobiernos y del Congreso del Estado para que puedan aplicar la ley donde tenga que hacerse. Y también a los compañeros, pues no se trata de venir a repartir culpas ni buscar ahora culpables. Si bien estamos en una recta final, yo creo que lo que hicimos lo vamos a continuar con un seguimiento oportuno y no venir a repartir culpas ni a ver quién es el culpable, porque se han esclarecido varias cosas. En todo caso, todos seríamos culpables porque tenemos la misma responsabilidad, para eso somos pares en este Congreso, ¿no? Así es, y yo creo que cada quien tiene compartida y es importante llevarla a cabo, ¿no? Pero no dar actos de protagonismos en esos sentidos, y a estas alturas, sabiendo que tuvimos pues tres años para poderlas llevar a cabo, ¿no? Yo creo que es todo. Gracias. Por favor. Amigos diputados, yo fui muy concreto con temas y traigo documentado la situación, y no es la primera vez que lo toco. No me corresponde a mí en su caso lo de laudos, pero creo que todos tenemos que ver en el tema, como dice Javier y como dijo ahorita Roberto Aquiles,
que viene de colado hoy, ¿verdad? Porque nunca viene y hoy resulta que viene a despacharnos cuando... Permíteme tantito. Pero no, tienes derecho, diputado. Pero no hablas de lengua, habla de cola mejor. Creo que todos tenemos lengua y la cola creo que nos la tienen más larga. ¿No? Por eso, permíteme tantito. Permíteme. Creo que la cola que tienes no tiene tampoco hueso. Es más larga que lo que todos compañeros. Ahorita podamos. Es más larga que la de nosotros. Y yo no quemé mi ayuntamiento tres veces como tú los quemas. Compañeros. Ha perdido. Pero los compañeros, les pido orden, por favor. Toda la delincuencia organizada. Pero quemas los ayuntamientos. ¿Te llevaste 40 mil despensas? ¿Cuántos? No, sí. Sí, las quemas al salir. Por eso no hay lauros y por eso no hay recibos de luz contigo. Pero bueno, el tema es tratar de llevar un acuerdo de que veamos hacia adelante lo que precisamente traemos cargando. Son 34 meses, nos quedan 6-7 semanas de trabajo, donde lo que estamos pidiendo es llegar a acuerdos. No estamos viniendo a echar culpas ni tratar quién fue. Yo te invito y te reto el próximo miércoles porque te voy a sacar tu lista de transporte. Cintalapa es un cochinero, ¿sale? Y en lugar de andar en campaña, deberías de estar cuidando el tema del transporte. Señores, así que prepárate para eso. Porque ¿sabes qué? Tienes 3 años engañándonos con la ley de transporte. 3 años nos engañaste. Y todo lo que hiciste fue nada más engañar y hacer negocios. Por eso financiaste campaña. Señores, ese es el tema, por favor. Presidente. Ahora, el tema de lauros, yo lo que estoy pidiendo es que se le convoque al presidente, ¿verdad?, del tribunal de trabajo burocrático para llegar a cosas concretas y ayudemos a los que se van, pero sobre todo a los que llegan. Es una irresponsabilidad que el Congreso del Estado no trabaje, no participe en ese tema. Tenemos que entrarle de fondo, tenemos tiempo, presidente. Yo te pido que fuera de la dinámica que hoy se está dando y que lamento que muchos nunca subieron a tribuna, que veamos qué trabajo hicieron cada uno con su comisión, la de responsabilidad directa, y aparte todavía tenían algunas ahí, ¿verdad?, de adorno. ¿Qué hicieron, cara?, para que puedan venir a discutir aquí temas. Vergonzoso para pesca que hay 6-7 diputados en 239 kilómetros de litoral. Creo que para todos les toca mejor y por eso a veces no hay que hablar de más. A todos les toca acá, ¿no? Desde Tonalá hasta Tapachula. Y el de pesca, ¿quién fue? ¿Y a dónde fue a quedar? Renán Galá. Así es, se fue de candidato. ¿Quién lo sustituyó? ¿Quién se fue de secretario de pesca? Un diputado. ¿Qué hizo? ¿Dónde están los resultados? Le damos también voz para saber si realmente encontró ese cochinero que se dice o realmente una secretaría que es una cascarón, que no tiene recursos y por eso de la noche a la mañana queremos inventar programas, diputados. Entonces, yo creo que no se trata de echarnos la culpa, sino reflexionar y le dejemos agenda a los que vienen. Vienen ya están electos, allá están afuera, ya dando vueltas que quieren entrar. Bueno, pero que entren con una agenda, pero con una agenda de entrega-recepción también de nosotros. Yo cuando llegué aquí agarré la Comisión de Ecología, nadie me entregó, nada, no había nada. Yo sí voy a dejar una entrega-recepción de lo que corresponde cuando menos a la parte de medio ambiente ecología. Así es, entonces ese es el tema, diputado. Tú te dedicas a eso, siempre has sido denostado. Así es, entonces creo que eso es nada más, señores, lo que te has dedicado toda la vida, andar hablando de la gente, y creo que no es el tema. Pido el uso de la palabra al diputado. Por lo pronto que levante la mano quien quiere concesión, acá tenemos a Roberto Aquiles, lo sabe operar bien. ¿Sale? Adelante, diputado, adelante. Nunca me has tomado en cuenta para la firma de la comisión. Él es el que firma las... No. Con tu venia, presidente, yo creo que los dolores están saliendo a flote, las irresponsabilidades, y creo que... Vuelvo a hacer hincapié en mi tema de mi cafeticultura, de los problemas que existen en Chiapas, que aunque no soy el presidente de la comisión, creo que a todos nos debe de ocupar, porque en todas las zonas, en los 88 municipios del estado que se produce, se puede decir que en todas las zonas del estado hay producción. Y que en todos los distritos locales tienen cafeticultores. Es triste, Saín. Es muy triste que comiences a decir barbaridades y tonterías queriendo hacerle saber a la comisión y a los medios que fuiste un excelente diputado y que hoy quieres a lo mejor salvar algunas cosas de los compromisos que hiciste en campaña y que no se pudieron hacer porque no ganaste. Defiendo a mi hermano Roberto Aquiles, porque al final de cuentas es una institución, una persona que ha trabajado y que ha dado resultados. No puedo decir de ti lo mismo, hermano,
hoy hay un revés en tu vida, un revés que sí, definitivamente me acuerdo de lo que tú me enviaste con las personas que tú me enviaste. Y que en su momento tuve la oportunidad de llevar a estas personas al comisariado ejidal y a su equipo a la delegación del Registro Agrario Nacional con mi amigo el delegado Martín Girón, que expresaron que si tú estabas metido ahí, ellos no querían nada, que podrían estar en la misma situación. Entonces, no quieras venirte a decir que quieres solucionar los problemas de otras comisiones cuando en realidad los mismos resultados hoy día de tu elección hablan de las cosas que venías viviendo. Entonces, señores, señor presidente, por favor, de las cosas que acá se están diciendo y de las cosas que hablan de nuestros amigos y de las personas que dicen que no tiene la lengua, no tiene hueso y que la cola tampoco, quiero pensar que primero volteense a ver. Memo, volteate a ver tantito. Creo que también hay resultados en Cintalapa y esos te lo están echando a ti prácticamente. Son las malas atenciones, prácticamente los malos manejos de todo. Y a lo mejor si subías a tribuna a echarte los capítulos del calentamiento global 1, el tomo 2 y el tomo 3, que al final de cuentas yo creo que a nadie benefició. Pero señores, el trabajo es el trabajo y los resultados serán cuando la gente lo aprueba. Es cuanto, señor. Yo creo que voy a cerrar mi participación, ya no voy a volver a participar. Sí, voy a dejar muy bien claro. Ustedes no, señores diputados, les comento, porque me comentaba la diputada, es un foro abierto y pueden expresar todos los comentarios. Primero decirle al diputado Memo que dice que estoy de colado, soy diputado, tengo el permiso, la obligación de estar aquí. Eso me da a entender que tampoco conoce la ley orgánica del Congreso. ¿Sí? Y quiero decirle, ya no voy a volver a participar porque ya sé que el que les dijo la verdad es el que quieren decirle muchas cosas. A Memo le quiero decir, como se lo quiero decir a mi amigo Saín, yo tengo una responsabilidad de apoyar a mi hijo, como creo que lo tuvieran ustedes. Y lo más bonito aquí es que yo sí he sido 3 veces presidente en Iztapa. Y mi hijo ganó. Pero esta es la prueba que todo político pasa. Depende cómo trabajemos. Depende qué respuestas le demos al municipio que gobernamos. Y mi junior ganó. Contra todo. Contra alianzas de facto. ¿Sí? Ganamos. El problema de ustedes es que perdieron y esa es una respuesta a la actitud de cada uno de ustedes. No compramos votos. ¿Sí? Creo que por eso pidió prestado a mi amigo y quedó en circunstancias críticas. Pero bueno, ya dije que no voy a volver a participar. Y otra cosa es que lamento que el protagonismo de Saín hable de que autorizamos concesiones, la ley ya no. Y cuando yo tuve que rechazar un programa de concesionamiento, lo hice en el pleno, lo hice público, no pasó el concesionamiento porque estaba muy amañado y venía trabajado por su amigo de Memo, uno que pedía a Nemesio. Sí. ¿Sí? Por eso lo rechacé y tuve el valor suficiente de enfrentarme con quien habría que enfrentarse en ese momento, que creo que a ustedes les hubiera fluido lo que Diosito les dio. ¿Sí? No hubieran tenido el valor suficiente. Y entrando en esta legislatura, yo sí tuve el valor de enfrentarme a mentadas con el gobierno en turno. Ustedes, como estaban condicionados y eran parte de ese equipo, les hubiera fluido ese productito que les dio Diosito. ¿Sí? Pero quiero decirles que desde que se reforma la ley del transporte, yo no tomo las acciones del secretario. Simplemente nosotros ahorita somos parte legislativa,
Antes autorizábamos, que no me tocó autorizar ni una, porque rechazamos todo un proyecto. Y dejamos garantizado en esa reforma de ley que no se podía concesionar a nadie en el año pasado y en el año que viene. Así está la ley. Y lo lamento que mi amigo Saí, que firmó la ley, no se haya dado cuenta de eso. A lo mejor porque estaba muy emocionado con su campaña. Pero bueno, decirles que yo soy un hombre claro, que mi cola lo he mostrado donde en los cuatro puntos cardinales de este estado. He sido presidente municipal porque he sido un hombre que sabe hacer política, que tiene valor, que habla de frente, y aquí lo estoy haciendo delante de los medios, y aquí en este escenario donde nos corresponde hacerlo. No voy a volver a hablar, pero pareciera que fueran situaciones personales, y si fuera así, lo arreglamos en otro lado, no hay problema. ¿Sí? Soy materia dispuesta. Soy materia dispuesta en el debate, y soy materia dispuesta donde ustedes quieren que arreglemos las cosas. Muchas gracias. Si me permite, presidente, yo sí quiero, en base a todo lo que han dado y han platicado los compañeros diputados, es importante que venía a esta conferencia magistral que están dando cada uno de ustedes, que así se le puede llamar, pero yo sí les pido que de manera importante que llamemos a la cordura y que todo sea con tranquilidad, porque ya parece ser que este honorable Congreso del Estado, y ahorita con todo lo que dijeron, ya le quitaron lo honorable y ya quedó puro Congreso. Entonces sí quisiera yo, por favor, que ya llamemos a la cordura, presidente. Muchas gracias. Muchos compañeros diputados lo decían en broma, otros lo decían en serio, que querían llevarse con Roberto Aquiles, precisamente por la desvergüenza, ¿no?, de un tipo que ha pasado por donde sabemos que ha pasado, quemando sus cuentas públicas, diputado las veces que ha querido, precisamente en un territorio donde es un cacique, y que está, si te lo puede decir Andrés Manuel López Obrador, qué bueno que te lo dijo en tu cara, y no olvides eso, eres un cacique que le está haciendo daño a la política, y por eso allá afuera la gente está harta de esto, no, y se nota, se nota. Vamos a ver todavía en los tribunales, te lo van a ganar. El cacique hoy habla y quiere venir a poner un ejemplo, y como dijo ahorita mi amigo diputado Leonel, que desgraciadamente muchos no tuvieron comisión, llegaron tarde y no se les volteó a ver desde las juntas políticas, desde las mesas directivas, para darles responsabilidades. Y hoy queremos generalizar cuando es un tema que estamos subiendo de manera importante y que sí la hacer a todos. Si yo no hablé de Comisión Federal, amigo, es porque no había problemas en ese momento. El problema era laudos. Nos congelaron cuentas y de ahí empezó el problema financiero en Cintalapa. Otro tema del Congreso, de la Comisión de Vigilancia y de Hacienda, es que nunca se preocuparon, y yo pido que también sea algo que se haga común actuar de los diputados, es analizar cada uno con un diagnóstico financiero cómo terminan y cuáles son las causales, para no hablar como hablas tú, con esa lengua que no tiene hueso. Número dos, no te tomo la palabra por tu edad. Para mí un adulto como tú, mayor, no merece que siquiera exponerlo a que pueda ser maltratado. Es cuanto, diputado presidente. No, ya no, mira. Señores diputados, si alguien, yo le comentaba hace rato, en asuntos generales, los diputados tienen todo el derecho de expresar cualquier comentario, para eso es el Congreso, para disertar cualquier tema, y no puedo requerirles ni impedirles su derecho a participar, compañera diputada y compañero diputado. ¿Algún compañero quiere hacer uso de la palabra? Ya, igual para concluir, yo creo que coincido con Memo. ¿Qué nos pueden decir estas dos personas que siempre navegaron con la bandera de institucionalidad de un partido del PRI, su hijo en el verde y su hermano en el morado de Chiapas, y los más preocupados por hacer campaña para estar impune en la misma situación? Nuestro amigo David está observado toda su administración. Nuestro amigo también Roberto Aquiles, lo mismo. Nuestro amigo Roberto Aquiles, lo mismo. Lo mismo. No ha concluido con su cuenta pública. Así es de que todo lo pactado con el transporte, acuérdate que nos sentaste al secretario de transporte, nos sentaste en el fiesta ahí al secretario de transporte, y yo no le creía esto. Y si él reta, donde quiera nos vemos, a la hora que nos digas, a la hora que nos digas. Orden, compañeros. No, no, no,
ahí. Les pido respeto. Creo que quiere David ser el director de Concafé. Por eso está peleando ahora. Qué casualidad que se preocupa por los cafeticultores. Se quiere llevar los aplausos con la gente de pesca, pero bueno. Compañeros, le pido a la Secretaría tome nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates. Le pido de favor a los diputados que asistan a mi oficina en estos momentos. Vamos a platicar ahí, por favor. Les pido con respeto que estén ahí en mi oficina, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión solemne a celebrarse el día 7 de agosto del presente año a las 18 horas con el objeto de que el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, imponga la medalla Rosario Castellanos a la periodista escritora Guadalupe Loesa. Muchas gracias.